muchas gracias a todos, muchísimas gracias por estar aquí como siempre. Hoy es un día absolutamente grande para Moral Zarzal y para sus jornadas y para todos los alpinistas que estamos aquí, porque tenemos a uno de los ídolos, al mejor alpinista del mundo, absolutamente. Yo no voy a decir... Absolutamente se sabe todo porque está en todos los medios y ahora mismo está con nadie. Yo solo voy a decir que yo tengo pocos ídolos en esto del alpinismo, pero siempre he tenido algunos. Ha habido épocas de ídolos de alpinistas excepcionales. Para mí una fue Ricardo Casín, a mí me parecía un alpinista excepcional. Después vino Messner y ahora absolutamente todo lo que han hecho los de Amaz lo hace Willy, pero a toda la leche. Y ahora es su época. A toda leche, absolutamente. Hace dificultad, pero a toda leche. Muy agradecido. Él me ha dicho, nos hemos encontrado un par de veces en la montaña y siempre quería que viniese y al final lo he conseguido. Y además ha hecho una cosa especial viniendo a Moral Zarzal, que ha sido... pues cobrarnos más bien poco para lo que él normalmente acostumbra a cobrar. Y todo lo ha hecho para que ayudemos a Nepal y que vendamos camisetas. Así que os quiero ver comprando camisetas como locos. Really nice. Back in the days there were no cell phones, so we just could go. Como en aquella época no había teléfonos móviles, pues simplemente me fui. And we were really, really proud when we climbed back in the days, in 2 days, the Eigen Nord Face. We were thinking, now we are real alpinists. Sentía mucho orgullo de poder hacer la pared del Eiger en 2 días. Cuando lo hizo, sentía que realmente era por fin un verdadero alpinista. And now, ascenso muy rápido. So I was really well prepared, and I knew exactly where I have to climb. I knew some footholds. It was like, yeah, running on a track. Conocía, me había preparado muy bien, conocía muy bien el camino, conocía bien las presas, era como correr por un camino. But in 2008 I also wanted to free climb the Eigen Nord Face. En el 2008 quería hacer la pared de Eiger en estilo free. So it means I did not pull on pitons or using the fixed ropes like in the Hinterstreuser Traverse. I was everything climbing on rock and ice. No utilicé ningún tipo de equipamiento, ni cuerda fija, ni me empujé en los pitones. And nobody has done this before, so this was my second challenge on this climb. Nadie había hecho eso antes y este era mi segundo reto en esta pared. And it was really difficult, like. Era realmente difícil. Yeah, and the most difficult part, I think, is like. You have this section where you go really fast, and then you have this section where you really have to climb and safe and slowly. La dificultad que tienes que hay zonas en las que tienes que ir muy rápido y otras zonas en las que tienes que ir muy seguro escalando muy despacio. Like switching from fast moving into rock like here, it's like always you can't climb too fast, otherwise it's really really dangerous. Tienes que cambiar el chip, no puedes escalar muy rápido porque si no sería demasiado peligroso. Then always you have to make decisions. If you have like good handholds, you maybe can put your feet there really, really fast on the rock and they don't have to be that safe. But if you have like bad handholds, you need to have really, really solid footholds. So you always have to make these decisions during the climbing. Tienes que tomar decisiones, por ejemplo, si tienes un buen agarre de manos puedes poner los pies de cualquier manera, pero si no los tienes, entonces tienes que tener más cuidado y buscar una escalada más segura. But this is no problem if you just think about it all the time. Pero no es un problema, sobre todo si no piensas en ello todo el rato. But of course it needs also a lot of experience to be able to move in terrain like here very safe without using a rope. Por supuesto hay que tener mucha experiencia para moverse en un terreno como este sin cuerda. And for me the most difficult or most dangerous part is the traverse of the goat. Ah, sí. La parte más difícil es la travesía de los dioses.
Y este es el punto de tener esta forma de pensar. Because after there was a lot of snowfall and in this season nobody was successful on the Shishapama South Face afterwards. Porque después hubo muchas avalanchas y nadie tuvo éxito en la cara sur de Shishapama. So we had just 7 days of expedition to Shishapama. Así que solamente hicimos la expedición del Shishapama en solamente 7 días. So there was still plenty of time for climbing. Así que había mucho tiempo adicional para escalar. So we went down to the valley and we take the jeep and went to Choyu. Volvimos al valle y fuimos a Choyu. And we did the same system again. I was waiting until we had a good weather window before we were starting going to base camp. Hicimos exactamente lo mismo, esperamos hasta que se abriera una ventana de buen tiempo antes de ir al campo base. Then we did one day to 6,400 meters. Next day we went to summit and back. Costó un día llegar a los 6,500 metros. Al día siguiente fuimos hasta la cumbre y volvimos. But on this peak, I felt quite tired. It was 10 days after I summit Shishapama. I summited Choyu and I felt quite tired. Solamente habían pasado unos pocos días de días desde que había hecho el Shishapama y realmente me sentí muy cansado después de haber hecho el Choyu. But we still decided we want to also try Mount Everest without using oxygen. Pero aún así decidí intentar el Everest sin utilizar oxígeno. So we went after 1 week of recovery in the valley, we went to Everest Base Camp. Después de una semana de recuperación en el valle, fuimos al campo base del Everest. And the big problem is climbing Mount Everest without using oxygen is the cold. El gran problema de escalar en el Everest sin oxígeno es el frío. And you can get very easy frostbites. Realmente puedes sufrir congelaciones. So you need to have really warm temperatures and not too much wind. Tienes que intentar buscar temperatura cálida y no demasiado viento. So we were starting in kind of okay conditions, but not perfect, and it was quite cold. Empezamos en condiciones que eran más o menos buenas, pero no eran perfectas y hizo mucho frío. Already at 8,000 meters, Don had to turn back because he had cold feet. A los 8,000 metros, Don tuvo que darse la vuelta porque tenía los pies congelados. I got up to 8,700 meters, but I had the same problem. Llegué hasta los 8,700 metros, pero tenía el mismo problema. So I had to take off my shoes at 8,700 and check my feet. Así que tuve que quitarme las botas y mirar mis pies.